concertino, estoy hablando hace 400 años, era como el director de la orquesta. No existía la figura del director como tal, como la conocemos hoy. Entonces el primer violín era el que dirigía los ensayos y los conciertos desde el atril tocando su instrumento. La música se ha ido siendo más compleja y obviamente empezó a existir de repente la figura del director como tal, ya no tocando, sino dirigiendo una orquesta, por la complejidad de las obras, ¿no? Tienes que tener un gran sentido de responsabilidad. Tienes que estar muy bien preparado, tienes que pensar que todo lo que estás haciendo es con el fin de complacer al público que viene a escuchar la mejor ejecución que siempre puedas dar, ¿no? Entonces, es el sentido de responsabilidad el que siempre me invade al llegar aquí. Cuando ya tu profesión se vuelve el instrumento, pues casi te la pasas todo el tiempo con el violín. Y ahora, bueno, pues estoy en la orquesta, tengo mi escuela de música, tengo mi familia y obviamente pues tienes que seguir estudiando igual que antes. Honestamente, los sueldos de los músicos no son buenos, pero pues por eso uno tiene que trabajar más, ¿no? Y en general, hablo en todo el mundo, ¿eh? Los sueldos de los, al menos de repente hay orquestas de las que son muy poquitas, como 3 o 4 en el mundo que sí pagan muy bien, ¿verdad? Pero entrar en ellas ya es algo muy, muy, muy difícil. Con la UFUNAM se presentó la Sonora Santanera y yo lo disfruté muchísimo.